Hombre, es que ya dejen ese tema, hombre, ustedes. Es que el nombre. Es que hasta, mira, nosotros se nos puede olvidar. Mire, que no ya rato ando una gran sequía y hoy quiero llegar al pozo y como ustedes se detienen. Pues, señor caminero. Se detienen. Vámonos. Ey, me va a romper el pochombo. Ay, no, desgraciada. Claro. No me acuerdo cómo anda. Una naranja, me dio. Una naranja. Bueno, y se armó el problema que en los videos. No sé. Que la Caro se ha propuesto usted. Ay, de veras. La Caro se ha propuesto. De los videos de antes, aquí cayó el chilito aplastado. ¿Chilito? Tenga cuidado, el ganado. Un niño. Sí, nosotros estábamos bien, ya lo han tomando el café y el viejo vi que... Parece que tortillas o azúcar, ¿qué fue lo que le mandamos a traer? Tortillas, sí. No, ¡ya pues... vengo! La Caro, Olga, la Caro se ha propuesto para hacerla creer a usted que Estuardo tiene otra mujer. Pero que se gana, bien, se puede. Lo que se gana es que quiere que él se quede libre para ella. Ay, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? Pero mi pregunta es si saliera siendo cierto. Si saliera siendo cierto, ¿qué hicieras? Nada, y dejarte que seas feliz con ella, total, yo me quedo con mi bendición. Ojalá sea cierto. Pero si no te acordás, yo también soy padre de esta bendición. Pero, ¿y qué tienes? Pero, te lo vamos a criar juntos, es que no estemos juntos. ¿Y si pero yo digo que no? Tampoco que no somos, yo y yo no tengo. Por eso, él se va a ocupar en mantenerlo. Y otro no, lo va a cuidar. Si supongamos que él tuviera otra, y él va a trabajar, el hijo de Lule. Así va a ser la vida de ustedes. Y hasta que le dio un hijo a esa otra. Usted va a trabajar para mantener el bicho y la Olga. Y no, el pero, va a pero mire, la Caro se propone tanto sí, en hacer en que la Olga le crea que sí, ella se siente mal a la finición. Es que lo que pasa de que me da... Ay, Juan Pérez. Me da tristeza ver que la Olga cómo se porta conmigo porque yo estoy tratando de decirle las cosas como son. Ajá. No, ahorita no. Pero yo gracias a Dios, mire, Eric, tengo el apoyo de mi mami, tengo el apoyo suyo y el de Darwin y el de todo. Y el de él. Pues sí, él me apoya, aunque sea un nada. Apoyo, cuando ustedes me estaban despreciando, usted estaba despreciando. Juan se quedó conmigo nada más. Ayer. Ay, han estado solos ayer. Ay, qué bárbaros. Ay, se quemó. Tenía caliente el comal mamatina. Tampoco. Le dije que la cacerola se quemó. Lo tenía caliente la cacerola mamatina que acababa de cocinar. Yo estaba cocinando cuando Juan llegó. Me acuerdo que te enseñé eso, pero no, vos. No lo dejan siendo este pobre bicho como le quemaron. Es que la lengua que ya le pasó la cara. Oye, eso sí fue sin mortiguarlo. ¿Le había pasado a usted tantas veces? Sin mortiguarlo se lo puso ahí. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? El único que me apoya es usted nada más. Sí, no se preocupe, Carolina. Usted sabe que siempre va a tener mi apoyo porque a las mujeres no se les traiciona. Sí. ¿Ah? ¡Ah! Besos, y que me vas a molestar. Hey, mire, yo a usted lo quiero ver juntito con la Caro, que no usted es el único que la apoya. ¿Sí? Pues, digo yo, pues. Yo no la sé, veo junto y no qué sé, fue. Y eso fue fuera de cámara. Matate vos, huecho. Tampoco me le golpeé el niño. Amor, sentate. ¿Quién no dice que usted es todo? Sentate por bebé. Es que mire, Michael. Venga para acá y hablemos ya así, serio. Hablemos ya como gente civilizada. ¿Esta cipota le gusta o no le gusta? Pues la verdad, sí me gusta un poquito. Sí. Ah, va. Pero ay, solo hasta ahí. ¿Va? Igual es el hombre que yo, así que yo quisiera. Oye. Porque es el único hombre que me apoya. Oiga, que siempre está conmigo. Ahora es con usted, ve. Con usted. Ya, Eric, ya pasó yo la apoyo. ¿Eric no le hizo caso? Juan es el único hombre que ella quisiera, dice. El único que está con él. Que siempre está conmigo. No porque de quererlo. A mí nunca. No, a mí nunca me ha. Oiga, lo que va a decir. Que siempre que estoy mal o que tengo algún problema, usted siempre está conmigo. A mí nunca. Yo quiero para mí. A mí nunca se ha acercado. A mí nunca se ha acercado a contarme un problema. Nunca me ha dicho que la apoye. Nunca lo ha hecho, Carolina. Ajá. Nunca lo ha hecho.
Entonces está bien, él es su único amor. Él dice que yo soy el hombre. O si no, está diciendo, porque me enamoré. Para más. Hay otras personitas más especiales que me cuentan ahí los problemas. Me enamoré de él. ¿Cómo? Y lo que acaba de decir la otra es que, porque me enamoré, porque fue de ti, le dice la otra. Dije a la cara. Dijo. ¿Qué dije? No, estoy cantando voz a él. Dije, ¿qué dijo? Te doy la razón. El de la cámara te doy la razón porque de todos modos vos también pues te estás traicionando. Yo amo a un solo hombre y es estorbo. Y yo te dije esa canción te queda. Mentira, bien. Vos no puedes amar a un solo hombre, hija. ¿Bombre? Vos no puedes amar a un solo hombre porque ya vas a amar a tu hijo también. Pero, si es varón. Si es varón, ya. Pero si es niña, va a amar pero a una mujer. No vas a amar. Sí, amor. Pero ya lo vas a hacer también, fíjate. Ajá. No digas qué onda porque voy a te pones. No, yo sí amo a dos mujeres. A la cara esa canción le queda bien para yo, oigan. No oigan lo que le puedo decir. Yo sí amo a dos mujeres. ¿A su mamá? Amo a mi mamá. Y otra persona. ¿Y a su hermana? También. Ahí están las dos ya. Por eso. Amo a dos personas y quiero a otra. Yo amo un resto de viejas. Así lo voy a decir yo, un resto de viejas. Esa se llama trompada, viejo. Por cualquier cosa, aquí está la orden. No, es que a ella la estoy diciendo, no la estoy diciendo. No, yo le digo. Pues. No, pero como la Caro dice que no hay otro hombre. Ah, Menchito, ¿qué haces? Nunca le ha contado un problema, Caro. Juan es el hombre que quiero que esté conmigo, no he entendido. Carolina. Ya lo entendí, Yo soy su amigo. La Caro quiere que Juan esté con ella. Porque Eri la despreció. Y a regresar. La Caro y Juan se besan. Sí, ya que Benchito le dejó los dientes clavados ahí. ¿A dónde le clavó los dientes? Ahí. ¿A dónde le clavó los dientes? ¿Por qué dice que porque sí, porque siempre usted me está apoyando cuando yo más lo necesito. No amor. Confunda ahí eso, no le estés volando las charpas, hombre, ¿verdad? Y me acordé que tú. Carolina, yo soy su amigo, sí, su consejero. Sí, por eso es el hombre que yo quiero que esté conmigo. Vaya. Carolina, yo soy su amigo. Sí, miren, muchachos, hay que alejarlos un poquito del ruido del agua. Porque... Ay, bien, porque yo también tengo que tomar agua. Vámonos. Ah, sí, de veras. Y peligroso, a la holguita le puede hacer daño aguantar sequía. Que aguante, desgraciada. Sequía. Sequía, yo dije. Sed, dije hey, yo. Y pegarle en el estómago a cuando están embarazando, hermano. Yo le pegaba la boca. Ajá, hijo. Sí. No, pero como tiene un mes, ahorita no lo puedo botar, creo yo. Ajá. No. Sí. No. Todavía no, dije la cara. ¡Hecho, hombre! Si no estamos en el rancho. Gracias a usted. Gracias a usted, ve, yo no tuve nada que ver. Gracias a usted, me dijo. Sí, gracias a usted. ¿A quién? ¿Cuánto tuvo algo que ver usted ahí? Yo les dije, pueden fabricarlo, pero tampoco pueden andar en la fabricada. No. Carolina, no me estés tirando un palo, hombre. ¿Ves si me estás pegando a mí, Juan? No. De mentir. Carolina dijo. Juan es el único hombre que me pone atención. El único hombre que yo quiero. El único hombre que yo amo. Quiero conmigo. Si nunca el único hombre. El único hombre que yo amo. Y en unos videos. Y en unos videos anteriores estuvo diciendo que amaba a dos personas. ¿En qué momento dije yo que era el único hombre que yo amaba? Dije que es el único hombre que quiero conmigo. Ah, entonces yo. ¿Lo quiere con ustedes por algo? Usted, Yesenia. Yo siempre me exalto. Mi hermana Yesenia. ¿Verdad que no? Yo solo soy su amigo porque yo ya le he contado que el único que ama es a otra persona. ¿Y esto por lado que está viendo la hermana Yesenia? Mire, maestro. ¿Y esto que le han dado haciendo aquí? Deja de tocarme, alergia, la cara, que le da la alergia. Miren, a mí sí me da alergia. Ah, porque ahí solo ahí te muerdes y huelules. Y puro vampiro. Cara, no, fíjate. Ah, hasta las camisas de vampiro te gustan. ¡No, hombre! No, pero dígase, bien confuso, ¿verdad usted? ¿Por qué? Porque dice, es la única persona que quiero, a la que quiero conmigo. Y dice que me ama a mí y que lo ama a él. Por eso, es que a usted lo ama. Y a él lo quiere. Estártale conmigo. Ah, por eso, también, pues. se va a casar con él entonces, cásense. ¿Quiere eso? Ya tiene dos ya. Cásense, sean felices. Sí, al niño y a mí. Cásense, Juan. Mami, que si yo me casara con esta disputa, ¿qué tal con ustedes? Vale, para no. Menchito con el bolula del mexicano. Cásese que esta disputa sí. Le va a ser fiel. Menchito se llevó la vieja y por 15 días la tenía en la casa y el mexicano se la levantó de ahí. Se la quitó. Puede ser. Juan, cásese con ella que esta disputa le va a ser fiel a usted. ¡Fecho! Esta disputa no me hace fiel. Ahí, por la cuerda de González, que no me hagas fiel. Por la cuerda. De mi abuelo. Sí.
Huecho, ¿vale? Es el Estuardo. No, es que él anda ahí en guapo y no quiere que se mueva. ¡Ah, mamá! ¡Ay! Bañémonos, vos, para que veas. Vamos, bañarnos. ¿No tienen valor? No, yo creo que pasa que a mí me duele el estómago. ¡Ah, la! No, porque yo... Ah, es que fuera la Karen de un solo. Sin necesidad de andar preguntando tanto, hubiera estado jampado en la posa. ¿Con niño? Ella a mí se me olvida, yo pienso que en un estabilizador es el que ando. Yo ando en... Que me ¿en la luna? Así es el plan. No, aquí quieres ser conmigo. Pero si usted ni siquiera un abrazo me da. Vaya. Vaya. Vaya, ¿por qué se va, pojoncito? Porque ando en el Chester, hombre. ¿El Chester? ¡Ey! ¿Y el pojolito? Y dos se puso. ¿Qué? Aquí ando unos palitos. ¿Qué andaba? Que yo siempre me gusta andar unos palitos en la boca para andarlos más. Deme uno, pues, maestro. Tome, pues. Amor, le vas a dar daño por el niño. No, él no está embarazado. No, pero es amigo. No, pero sí, hay veces que se transmite por besos, o sea. No, pero es que como eso me anda diciendo él, no me voy a desquitar. Es todo un palo, señores. No me van a decir que son de hoja mentolada. Abajo, Jalí. No, mejor por allá. Un solo taponazo. Un masoquio. Ah, pero les voy a ganar en eso. Este es malo para salir. ¿Qué pasó, Juan? ¿En qué, Olga, ¿en qué le va a ganar? A Juan le voy a ganar en la apuesta de quién se tira más primero allí. Yo, ¿a quién se tira más primero? Yo, a ver. No, yo no lo puedo tirar. No puede. No, usted se puede golpear, Olguita. Me puede golpear y no me lo perdonaría si usted se golpeara. Sí, porque como usted le va a reempujar, por eso no se va a perder. No, tampoco. No, él tiene que comprarme flotadores antes de meterme al agua. Ah, yo se los compro. No, porque no, él no tal vez. Flotadores, no. Yo voy a andar contigo enseñándote a nadar. No, y yo también. Es que un flotador no solo sirve para que ande solo una persona. Sí, por ahí. Hay dos. Por ahí va. Por ahí ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Que los limones me está diciendo la Caro que usted que se eche limones, dice? Tampoco, güey. Venga, a olerlo. Ay, está diciendo que le gusta el olor que echa también usted. Ay, yo, no, Juancito. Aquí me echo Rexona, ver, anto tú dices. No, hija. Huela. No. Uy. Huela, hija. Caro, no, si está diciendo. Huela, leí. Aquí puro dough. Ay, puro dough. ¿Sí? Dough. Con V, dough. Como dough. Pero ella es dough. Como dough significa en inglés. Como en inglés significa chucho. Chucho. No. Puro chucho. Él no sabe de eso porque él ni limón ocupa. Como no sabe de eso. En inglés significa chucho. Yo le he dicho que tal así huele chucho. Chucho mojado. Así huele eso. Doc. ¿Qué pasó? Pero claro, pero dijo que le gusta a él, pues le gusta el olor que echa también. Del talquito y toallitas húmedas de la que le compramos allí. Una cosa es eso, pero Juan es el hombre que yo deseo que esté con uno. Aunque no entonces te lo voy a cumplir, hija. Te lo voy a cumplir, hombre. ¡Ay! 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 ¡Ay, la tocanada de choca! Juan es el único hombre que desea a la Carolina. Que esté conmigo. Entonces no me vuelva a hablar ni siquiera en sus sueños. Es mi trabajo, tengo que hablar. No me vuelvo a hablar no ni siquiera en su sueño. Es mi trabajo, tengo que hablarle. Él está celoso. Yo sé que a vos te gusta, pero tampoco decimos no me gusta. Gente tampoco. No le gusta. Él está celoso. Ah, está bueno. No, o sea, me gusta como para mi amigo, sí, pero para más no. Sí, porque también, ahí vamos a ver qué onda, pues. Ya no después, pues, sí, voy a estar embarazada. ¿Está serio? Esa no, solo está la máquina, pero está bueno. No, pero la Carolina, en la noche me van a quedar los mensajes, yo estoy seguro. Yo ¿qué estoy le va a estar seguro diciendo? Ay, ahí me va a estar, ay, pida, perdóneme que no hay que, ¿saben qué? Bloqueado, mire, bloqueado. Le voy a decir algo, y si en la noche le cae el mensaje, va, eso. Y si en la noche le cae mensajes, y según ustedes no son nadie, ¿por qué le va a decir ella que lo perdone? Ajá. ¿Ah? Por eso, y no al, es. Al suave metió la pata. Y ella, detrás es que, cámara. Es que, no, es que mire, es que ella siempre me escribe, ella. También no les digo que cambié número y no sé cómo hace para conseguir los números. Mismo lo mandó. Ay, yo mismo lo mandé. Este muchacho me recuerda a una X persona. Este es hipote hacker. Este es hipote hacker. Hacker. Este es Hakima. Ah, eso, es que ella hackea WhatsApp. Te quería hacer un masaje. Hakima. Nada más. Ella puede hackear WhatsApp. Es tenedora de los. Este es máquina. ¡Ah, la brujita! Máquina, no, no es máquina. La vieja. Mira, dicen que sale, máquina. Que sale una brujita. Hasta bruja la trata. No, brujita, porque hechizó mi corazón. Suelte, pues, entonces, no puedo hacer la cola. Bueno,
Mira, Carolina, forman una muy linda pareja. Gracias. Les deseo lo mejor. Ay, no me apete. Ay, ay. Les deseo lo mejor. Que sean muy felices y los vemos al próximo. ¡Al próximo!